Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de Escrito Está. Gracias por acompañarnos. Hoy continuaremos con la serie Viviendo la Esperanza, que nos ayudará a encontrar las respuestas a las grandes preguntas de la vida y afirmar nuestros pies sobre el terreno sólido de la Palabra de Dios. El planeta había salido de las manos del Creador con todo su esplendor y perfección, con una gloria indescriptible. El toque de un artista maestro le daba la bienvenida al ojo en cada rincón. Los amaneceres magníficos solo tenían rival en los atardeceres que quitaban el aliento. Lagos tranquilos se acuñaban entre las colinas, flores espléndidas de todos los tonos y vides en flor deleitaban los sentidos. Los majestuosos árboles se mecían con la suave brisa y las ramas de los frutales se doblaban bajo el peso de las frutas tentadoras. Aves de todo tipo llegaban a los aires con sus alegres cantos. Las corrientes y los lagos estaban llenos de vida con hermosos peces. Los animales vagaban sin temor por las exuberantes praderas. ¿Te gustaría vivir en un lugar así? Toma tu Biblia y acompáñame a un viaje por este maravilloso país. ¡Qué paraíso disfrutaban Adán y Eva! Pero Dios quería demostrarles su amor de otra manera muy especial. Dice Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Piénsalo. En algún lugar, en medio de las maravillas y bellezas del mundo recién nacido, Dios diseñó un jardín para que fuera el hogar de Adán y Eva. El hogar más espléndido del mundo no puede compararse con el jardín hogar original. No había supermercados ni espera en filas en el Edén porque Dios proveía el alimento. Dios le dijo a Adán y Eva, «He aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer». No tenían que pagar alquileres ni impuestos, candados ni llaves. No tenían la amenaza de vándalos ni ladrones. Tampoco había hospitales ni farmacias. Disfrutaban de perfecta salud y eterna juventud. Pero también tenían perfecto amor entre ellos y un amor sin límites por Dios. Y Dios quería que Adán y Eva compartieran ese amor porque les dijo, fructificad y multiplicaos. Dios tenía la intención de que el planeta fuera habitado por una grande, feliz y saludable familia. Dios tenía algo más en mente para Adán y Eva. Quería darles una posición de responsabilidad. ¿No es eso importante para el bienestar del hombre? ¿No necesitamos todos un desafío? ¿No disfrutamos con la satisfacción del trabajo bien hecho? ¿El sentido de realización? Dios les dijo, señoread, dice Génesis 1:28, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, Dios les confió el gerenciamiento de este mundo. Y David dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en el libro de Ageo leemos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en el Salmo 50 tenemos esta declaración, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Bien, me dices tú, bueno, yo trabajo y me gano el salario y eso me pertenece, ¿no es verdad? En un sentido es así, sin embargo, sin las bendiciones de Dios como la salud, la fuerza, la inteligencia, no podrías ganar nada. La Biblia dice en Deuteronomio 8:18, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Ves? Nada nos pertenece realmente. Dios tiene la prioridad sobre nosotros y nuestras posesiones. Tan solo somos sus mayordomos. El diccionario conciso de Oxford define a un mayordomo como la persona a la que se le ha encomendado el gerenciamiento de la propiedad de un tercero.
Hoy, cuando una persona entra en una relación de mayordomía, quiere saber lo que el propietario espera de él. Y Dios tuvo un entendimiento con Adán, porque la Biblia declara: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así lo dijo Dios. Dios probó el amor del hombre y su lealtad por medio de esta única restricción. Adán y Eva podían comer de todos los demás árboles del jardín, pero no debían tocar ese árbol específico. Y al obedecer a Dios, mostrarían que reconocían su propiedad. Si eran mayordomos fieles y elegían mantener su lealtad a Dios, vivirían para siempre en un mundo que era un paraíso de punta a punta. Pero este es solo el comienzo de la historia. Eva escuchó a la serpiente el diablo que se transformó en serpiente y comió del fruto prohibido. Entonces dice Génesis 3:6 que dio a su marido, el cual comió así como ella. Fallaron en la prueba. Fueron mayordomos infieles y perdieron todo. La felicidad, el amor, el jardín, su hogar y el dominio sobre la tierra se convirtieron en esclavos y perdieron la inmortalidad. Romanos 6:16 nos dice claramente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Amado, Satanás secuestró el mundo y lo apartó de Dios. Tomó el dominio que les correspondía a Adán y Eva. Tiempo después, cuando Cristo vino a esta tierra para recuperar el mundo robado, Satanás intentó hacerlo pecar, pero sin éxito. Quería ser el gobernante de este mundo para siempre, porque Adán y Eva prácticamente se lo regalaron. Pero después de que Jesús ayunara en el desierto durante 40 días, Satanás se acercó para tentarlo. La Biblia nos da el registro de este encuentro. Dice: otra vez, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y les dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás no engañó a Cristo en esta última tentación. Las cosas que Satanás propuso darle no le pertenecían, pero las había obtenido por medio del fraude y el engaño. Sin embargo, la suerte de Satanás fue sellada para siempre en el Calvario. Por su muerte, Cristo pagó el precio y compró nuevamente a un mundo perdido y el derecho de ofrecerle al hombre caído su dominio original. Como ves, todo lo que somos o tenemos viene marcado con la cruz, comprado por la sangre de Cristo. Sea que lo amemos y sirvamos o no, todo lo que tenemos y nosotros mismos es su propiedad, creado por Él y redimido por Él. Y al igual que Adán y Eva, somos mayordomos de lo que Dios nos confía o nos presta. Por eso San Pablo escribió a los Corintios diciéndolo lo siguiente. 1 Corintios 4:2 nos dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los mayordomos de Dios son responsables por los bienes que Él les da, tales como vida, tiempo, habilidades y posesiones. Dios nos preguntará si hemos usado esos talentos para enriquecernos y satisfacer nuestros caprichos y placeres, o si los hemos utilizado para bendecir a otros. El mayor de todos los dones que poseemos es la vida. Y Pablo escribió lo siguiente en Hechos 17:24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amado, nuestra vida se originó con Dios y Él la sostiene. Cada latido, cada bocanada de aire, aún el alimento que comemos son dones de Dios. Y Pablo nos insta en el libro de Romanos, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo significa un compromiso sin reservas, o la sumisión a Cristo y a su liderazgo en nuestra vida. Él es nuestro ejemplo y debemos seguirlo. Vivió sin egoísmo. La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes.
Toda persona es también mayordomo de su tiempo. En realidad, el tiempo es otra forma de visualizar la vida. Benjamin Franklin dijo que el tiempo es eso de lo que está hecho la vida. Y la Biblia dice en Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Por eso perder el tiempo es perder la vida. Y tenemos que dar cuenta a Dios por ello. Todas las personas tienen la misma cantidad de horas en un día, ¿verdad? Y la misma cantidad de minutos en esas horas. Y depende de nosotros la forma en la que decidimos gastar nuestro talento del tiempo. Por supuesto, Dios apartó un periodo específico de tiempo, el sábado, como forma de expresarle nuestra creencia en Él como nuestro Creador. Ese día de Él. Y si lo tomamos para nosotros, estamos robando, así como Dios puso un árbol en el jardín del Edén, ¿verdad? Y el hombre lo utilizó para sí mismo. Este día es un tiempo de comunión con Dios y su familia, además de un tiempo para descansar y renovarnos. Dios nos pide un séptimo de nuestro tiempo para que lo usemos de esta manera muy especial. Bueno, es posible que te estés preguntando cómo encontrar tiempo en tu recargada agenda para descansar el sábado. Jesús nos da la respuesta. Aquí está, San Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando los elamitas invadieron y sojuzgaron a Sodoma, Lot, el sobrino de Abraham, fue llevado cautivo. Cuando la noticia le llegó a Abraham, decidió salir al rescate de Lot, su sobrino. Le pidió a Dios que estuviera con él y le diera éxito. Y no solo logró liberar a Lot y a su familia, sino que también a los demás cautivos y todos sus tesoros. Y cuando Abraham regresó, el rey de Sodoma vino a su encuentro y le rogó que se quedara con los tesoros que había recuperado y solo le devolviera a los cautivos. Pero Abraham se negó a enriquecerse de esta manera. Entonces Melquisedec, un sacerdote de Dios, le dio comida y lo bendijo. La Biblia dice entonces, en Génesis 14:20, es la primera mención que se hace aquí del diezmo, dice que le dio los diezmos de todo. Abraham quería expresar su gratitud por el auxilio divino de la liberación de Lot. Quería reconocer la soberanía de Dios y sus bendiciones. 150 años más tarde, el nieto de Abraham expresó su gratitud a Dios de la misma manera. Cuando huía de su hermano airado, Jacob se sintió completamente solo y temeroso. Claro, había mentido, había robado el título de propiedad, había metido la pata, como decimos. Quería ahora la protección de Dios y andaba huyendo, pero se sentía tan culpable por haberle robado a su hermano Esaú, que tenía miedo de que Dios lo hubiera abandonado y que no lo perdonara. Con gran remordimiento, Jacob confesó sus equivocaciones a Dios. Y entonces, agotado después de huir y correr y por los campos, se acostó en el piso, puso una piedra de almohada y soñó. La Biblia nos cuenta el resto de la historia. Génesis 28:12. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En su sueño, Jacob vio al Señor en pie sobre la escalera y escuchó a Dios decir, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Y cuando Jacob despertó, sabía que Dios le había hablado y prometido su guía y protección. Estaba profundamente emocionado y prometió con gratitud lo que aparece en Génesis 28:22. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. David se sintió de la misma manera cuando escribió Salmo 116:12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Sé que David anhelaba mostrarle a Dios su aprecio por todas las bendiciones que le había dado. ¿Te preguntaste alguna vez cómo agradecerle? ¿Te preguntas a veces si con un muchas gracias alcanza? Ahí es donde llega el tema de la mayordomía. Es una forma tangible de expresar nuestro aprecio a Dios por todos sus beneficios. Jacob dijo que le devolvería a Dios una décima parte o diezmo de todo lo que recibiera, al igual que su abuelo Abraham.
Y la primera instrucción escrita con respecto al diezmo o la devolución de la décima parte al Señor se registra en Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 27. Nos dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. O sea, la devolución de un décimo impresiona la mente con la verdad de que Dios es el creador y la fuente de toda bendición. Y en el libro de Números se nos da una explicación de cómo usar el diezmo. Dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El diezmo sostenía la obra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, Dios inspira al apóstol Pablo, que dice en 1 Corintios 9, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea que Jesús recomendó el sistema del diezmo cuando reprendió a los escribas y fariseos. Dice: ¡ay de vosotros, fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay quienes dicen: ¿no era solamente para los judíos? Quizás podemos responder mejor con otra pregunta. ¿Las bendiciones del cielo son solo para los judíos? Difícilmente. La Biblia dice: el diezmo de la tierra de Jehová es cosa dedicada a Dios, dice el libro de Levítico, ¿verdad? El Señor dice que el diezmo de todo es santo para Él. ¿Cómo ves? El diezmo no es un regalo para Dios, sino que le pertenece. Solo quiere darnos el privilegio de devolvérselo para probar nuestra mayordomía, de ver si honramos y reconocemos su propiedad antes que nos dé las riquezas eternas. La Biblia pregunta en Malaquías capítulo 3, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Bueno, la posibilidad de robarle a Dios parece increíble, ¿verdad? ¿Quién se atrevería a robarle a Dios? La Biblia dice que esto es posible. De hecho, acusa a algunas personas de cometer esta ofensa. Dice: pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta: en vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8. Dios ahora promete bendiciones a los que honran, lo honran con sus diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque lo reconocen a Él como dueño de todo. Y aquí está Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alforí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Obviamente el cielo no tiene ventanas de láminas de vidrio para abrir. Es una ilustración gráfica de la disposición de Dios de recompensar nuestra fidelidad. Y Malaquías usó como ejemplo una experiencia común de sus días. En su época era costumbre que en los días festivos los ricos abrieran los postigos de sus ventanas y arrojaran monedas de oro y plata a los transeúntes. Sin embargo, Dios no estaba prometiendo que nos traería unas pocas monedas. Dice que derramaría tantas bendiciones que no tendríamos lugar para almacenarlas. Y Dios también prometió lo siguiente. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. El diezmo o décima parte de nuestros ingresos le pertenece a Dios. Por lo tanto, cuando se lo devolvemos a Él, no le estamos dando nada. Ya era suyo. Con las ofrendas queda en nosotros la decisión de cuánto dar. Sin embargo, hay algunas guías en la Biblia. Jesús dijo lo que está en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Quizás te estás preguntando, si Dios posee todas las cosas, el oro, la plata, el ganado y la tierra, ¿por qué necesita mi dinero? Bien, este es el plan de Dios para financiar su obra en la tierra. Nunca tuvo la intención de que la iglesia se financiara por loterías, juegos de bingos o rifas. ¿No te parece que el diezmo es una forma responsable de financiar el ministerio?
Cierta vez Jesús narró la historia de un granjero rico que había tenido una cosecha tremenda ese año. La cosecha era tan grande que los graneros no podían albergarla. Y finalmente tomó una decisión, y esto está en el libro de San Lucas, ¿verdad? San Lucas, capítulo 12, versículos 18 y 19. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. No reconoció el origen de las bendiciones. No reconoció a su creador ni su obligación como mayordomo. Se olvidó por completo de los pobres, los huérfanos y de las viudas. Solo pensó en sí mismo. Nota lo que Dios le dijo. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Mateo escribió lo siguiente, inspirado por Dios, y tomando las palabras de Jesús, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero Dios quiere que el hombre dé porque lo ama. No quiere nuestros donativos si son dados a regañadientes o solo por cumplir con un deber. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios dice que nuestro dinero y nuestros corazones están íntimamente relacionados. En San Mateo lo registra. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El problema del hombre moderno es que su vida se ha tornado tan compleja y su agenda tan recargada que se olvida o no se toma tiempo para recordar de dónde vienen todas sus bendiciones. Y como resultado, rechaza honrar a Dios con su tiempo, sus talentos y sus tesoros. Cada uno de nosotros necesita que se le recuerde diariamente que venimos a este mundo con nada, que Dios nos ha dado a todos los talentos que poseemos y que nos bendecirá diariamente y nos protegerá si lo recordamos a Él. Pregunto, ¿deseas reconocer a Dios como dueño de todo y Señor de tu vida? Si lo haces, nunca te arrepentirás. Hazlo ahora, mientras oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por enviar a tu Hijo a esta tierra para traernos esperanza. Gracias porque Jesús es nuestro Creador, Redentor y Rey próximo a venir. Queremos escuchar muy pronto las palabras de Jesús. Ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En su santo nombre oramos. Amén.
Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Y recuerda, la recompensa vendrá. Nuestra tarea de este lado de la eternidad es ser fiel, la fidelidad. Dios se encargará del resto. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a sintonizar otro programa más de la serie Viviendo la Esperanza. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás ver nuevamente este programa y compartirlo con tus familiares y amigos. También podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán a conocer más del plan de amor de Dios para ti. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.